que Dios es grande? Pues vamos a alabarlo todos juntos. Cuando Él se prepara como artista a trabajar, grandioso es nuestro Dios. Hay relámpagos, truenos y se muestra su poder, grandioso es nuestro Dios. Cuando toma decisiones no lo hace sin razones, su plan demostró cuando en la cruz murió. Su retorno está muy cerca y es mejor que tú lo creas, pues grandioso es nuestro Dios. Pueden hacerlo mucho mejor, vamos a hacer con más ánimo. Cuando el cielo estaba en completa oscuridad, grandioso es nuestro Dios. Con alegría, con su voz en un instante las estrellas Él creó, grandioso es nuestro Dios. Su juicio y su ira cayó sobre Sodoma, su misericordia y amor allá en la cruz. Yo espero que nosotros nunca más nos olvidemos que grandioso es nuestro Dios. Cielos, en la tierra, en todo el universo, grande y poderoso es nuestro Dios. Amén. Si usted está feliz por lo que Dios es y hace, alabe su nombre. No alabamos a los otros, alabamos a Dios. No adoramos a los otros, adoramos a Dios. Vamos a cantar esto, es una declaración de fe, todos juntos. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Eso es verdad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Mira. Es posible que algo pueda quitarte el temor, pero no por siempre durará. Si Cristo no está, el temor pronto volverá con más intensidad. Lo que gozo fue, ahora es dolor. A ver, todos juntos. Nadie pudo hacer, lo que Cristo hizo, dentro de mi ser, me llenó de paz. Que ha hecho hijos de Dios, díganse, no es así.
Es posible que un amigo no te falle hoy. Qué bueno. Pero no puedes afirmar que jamás lo hará, que siempre estará. Canten todos. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer. Desde el fondo del corazón a Cristo Jesús, todos. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo, lo que Cristo hizo dentro de mi ser. A ver, ¿qué hizo? Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer. Bendito sea su nombre. Quiero que vayan conmigo a la colina del Calvario, y observemos por unos momentos la gran transacción que se canceló ese día. Libres, no en parte, sino completamente. Paid in full. Completamente paga nuestra deuda. Ellos velan a distancia y no dejan de observarte a ti. Tú sangrabas, buen maestro, mujeres fieles, lágrimas vertían, todo oscureció y se estremeció por mi amado Señor. En la cruenta cruz Él oró por mí, justo al pie de la cruz. Allí tu madre estaba cerca, tu suspiro nadie lo escuchó, solo voces de una turba se escuchaban en la oscuridad. Muchos fieles contemplándote, el precio sin importar tu agonía fue culpa mía. Justo al pie de la cruz, manténme cerca, oh Dios, de la cruz, pensando en mi pecar y contemplándote.
por mi culpa allí, justo al pie de la cruz. A tu lado para siempre, I cannot take my eyes from you. You have risen and I'm forgiven. Precious Savior, oh, I worship you. And I'm looking back, oh, I hear your voice. And I'm standing here, I made my choice. The cross, manténme cerca, oh Dios, de la cruz, pensando en mi pecar, contemplándote por mi culpa allí, justo al pie de la cruz. Historia se obtiene por Jesús. Lo que se ha conseguido hoy aquí es por Jesús. Lo que ha sucedido en nuestras vidas por Jesús, Él pagó y siempre va a pagar. La victoria se obtiene en el nombre de Jesús, pues nos da de su gracia para poder vencer. Él presenta ante el Padre su santidad y nos hace justos por la fe. En el nombre de Jesús, que nos da la vida, nos da la victoria. En el nombre de Jesús, que nos da la fuerza, nos da el poder. En el nombre de Jesús, que nos guía siempre por el buen camino. En el nombre de Jesús no habrá problema que no podamos vencer. ¿Alguien lo cree? No, ¿alguien lo cree eso? Con su sangre nos limpia, nos regala el perdón y el monte también. Él olvida el pasado y nos hace renacer. Su espíritu nos llena de su amor y transforma todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, quien nos da la vida, nos da la victoria. En el nombre de Jesús, quien nos da la fuerza, nos da el poder. En el nombre de Jesús, quien nos guía siempre por el buen camino. En el nombre de Jesús no habrá problema que no podamos vencer. Hay poder y vida en el nombre de Jesús. En ese nombre encontramos paz, sosiego, consuelo, fortaleza, salud y vida. Entonces no solamente ores en el nombre, clama al nombre de Jesús. Hay vida en el maravilloso nombre de nuestro Señor. Si tú quieres que Cristo viva en tu corazón, lávate en su sangre y pide perdón.
en su misericordia, Él te limpiará y su Hijo siempre será. En el nombre de Jesús, quien nos da la vida, nos da la victoria. En el nombre de Jesús, quien nos da la fuerza, nos da el poder. En el nombre de Jesús, quien nos guía siempre por el buen camino. En el nombre de Jesús, no habrá problema que no podamos vencer. En el nombre de mi Cristo, en el nombre de Jesús, quien nos da la fuerza, nos da el poder. Dígalo conmigo. En el nombre de Jesús, quien nos guía siempre por el buen camino. En el nombre de Jesús no habrá problema que no podamos vencer, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Cuando llegué, un hermano me dijo: hermano, quiero pedirle un cántico. Y no lo tenía en la lista, pero díselo, vamos a cantar. Esto es, imagínense que Jesucristo está cantando. Claro, mi voz nada que ver, su voz es perfecta. Pero imagínense que Él le canta esto a usted. Yo estaba allí al momento de tu nacer, cuando tú lloras era primera vez. ¿Tú recuerdas? No, claro que no. Al pasar el tiempo contigo caminé, aunque no me viste, hoy yo te lo diré. Escucha. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Qué tierno es nuestro Dios. No solamente te ve como su hijo, su hija, sino como su niño, su niña. Mira. Yo estaba allí cuando tú postrado estabas, y tus oraciones siempre escuché. Tú decías: Padre, perdona mi pecado. Entonces te respondí y te ayudé otra vez. ¿Sabes por qué? Si quieres, puede cantar. Tú siempre serás. Así es que Dios nos ve. Dice Él: cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño.
cuando necesites algo de amor, de amor. Mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. You'll always be a child in my eyes. Tú siempre serás un niño para mí. ¿Qué les parece a ustedes? Como Dios nos ve, no solamente como sus hijos, sino que aún con un cariño, un amor tierno, porque somos sus pequeños, pero sabemos que hemos de crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Alabado sea su nombre. Estamos llegando a la parte final y este canto que voy a cantar ahora es una oración muy solemne. Vamos a hacer un coro. Yo lo canté en Chiapas y se unieron, habían 10,000 personas. Y cuando lo cantamos se escuchó 20,000 voces. No solo yo lo escuché. Siempre digo que lo que pasó allí fue que el Señor envió a sus ángeles para que cantaran con nosotros. Pero esta es una oración muy de nosotros. Necesitamos pedirle al Señor que nos transforme. Y así como este templo, este lugar es consagrado a Él, nosotros cada uno seamos un santuario puro y santo para Él, pago y saldado por la sangre de Cristo, pero que vivamos cada día para glorificarle en hechos y en palabras. Oremos. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Si viniste a morir, Él vino a morir por salvar al pecador. Si conoces mi pensar, tú me puedes transformar. Cantemos. Dios, transforma suave en santuario puro y santo para ti, y que pueda todos a ti alabarte, santuario para ti. También los que están en casa, cántalo y dígaselo al Señor. Líbrame de tentación y purifica mi interior y lléname de tu espíritu. Oh Señor, quita mi pecado y mal. Dios, transforma. Hijo de Dios, que cante puro y santo para ti, y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para transformarnos? Pero vamos a pedírselo, porque si Él está aquí y tiene el poder, solo hay que pedirlo. Vamos a hacer un coro. El que sabe cantar a voces, que lo haga.
Pero vamos a elevar nuestra voz al Señor en esta solemne oración. Tres veces. Dios transforma. Mismo hijos de Dios, otra vez. Dios transforma el santuario puro y santo para ti, y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Una vez más, todos juntos, con ánimo. Dios, Dios transfórmame en tu santuario puro y santo para ti. Transfórmanos en santuario para ti. Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Por qué tenemos que ser transformados? Porque lo que viene, solo los que estén transformados lo podrán resistir y estar en pie. Oigan. Se acerca el fin del mundo. Presiento de verdad. El universo tiembla y oscuro quedará. Relámpagos y truenos espanto traerán. La ira del Eterno con granizo caerá. Ojos miro terremotos a granel. Los cristianos oran y sus almas hacia él. En derredor ocurren desastres por doquier, y un ángel desde el cielo desata su poder. Se oscurece y la luna también, y el sol ardiendo en llamas quemando por doquier. Cristo ya se acerca a los suyos a llevar, al sonar la trompeta con Jesús se elevará. Y desde los sepulcros también se levantan ya. Se unen a los cristianos. La victoria es del Señor. Y mientras se levantan, como se transforman ya. Irradiantes en sus rostros, cuerpos nuevos tienen ya. El coro celestial entonan al Señor. Se oye la voz del ángel. Ya todo terminó. Y el final, Él es Alfa y la Omega, Rey de la eternidad. Hosanna, Hosanna,
¿Cuántos dicen amén? Hosanna Cristo el Rey. Miren, la noche terminó. Cristianos por doquier, preparen hoy sus vidas y reciban su poder. Hoy siento en mi alma que pronto llegará el día fausto aquel que Cristo nos llevará a su hogar. Él es Alfa y la Omega, el principio y el final. Él es Alfa y la Omega, rey de la eternidad. Hosanna, 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 Cristo Rey. Él es Alfa y la Omega, el principio y el final. Él es Alfa y la Omega, rey de la eternidad. Hosanna, 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 a Cristo Rey. Hosanna, Cristo el Rey. Cristo viene pronto. Y al clamor final nos vamos con Él. Todos los seres queridos que ya perdimos, dejamos de verlo porque descansan, resucitarán en ese gran día. Siento el sonar, sonidos de vientos. Oh, yeah. Y lo siento más cerca, más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados, pues el Señor vendrá. El Señor vendrá. Y los cielos se abrirán cuando Cristo venga. Escuchar a mis hermanos decir amén. Cristo viene. Si usted lo cree, Cristo viene. Si usted no lo cree, Cristo viene. Prepárese, prepárese para estos tiempos. Antes las profecías, las profecías cumpliéndose están. Usted lo cree en todo su corazón. Estamos muy cerca y el pueblo escogido. Persecución tendrá, pero no hay que temer. Jesús está y estará con su pueblo. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Y al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos
clamor final. Al clamor final. Los cielos se abrirán. ¿Quieren cantar? Vamos a hacer un coro de pie todos al Señor. Cuando Cristo te Cristo, Señor.